Vivo en un barrio de Basivilla, donde jalan los porros y toman la pastilla. Vivo en un barrio de vacilones, donde fumo los porros con dos cojones. Ahora. Ya no me acuerdo. Hola. Ah, Holy ya Doom. está. Sí. Me encanta. Empieza ¿Cuánto tocando eso y tiempo? de fondo por aquí caballo homosexual de las montañas. Ningún animal de engaño. Hostias. ¿Hace cuánto que te has desmuteado? En 5 segundos. Solo se ha escuchado tu cántico. No, sí. ¿No o sí? Sí. Tu cántico gregoriano, gregoriano, que te la agarran con las manos o no. Ay, Jesús. Tengo yo una pereza muy gorda. Se me ha ido la perola, espérate, que iba a decir. Se me ha olvidado, bueno, da igual. Está aquí este hombre aquí de fondo haciendo sus cosillas. Buenas Le, noches, le, le, le. Sam. Me está haciendo moviolas. Moviolas. Lo mismo es. Tomadme mi sound. Tenemos cañones para que me los agarres con los cojones. Cañones, cosechador. Son cuatro dragones. No No somos me bailarines. Que somos dos drones. Venimos a follar, a ver, ha no la sé. vieja hockey. No, a ver. Es que no tengo otra cosa más mágica. Bueno, tengo otra cosa, pero no puedo usarla. No sé, sí que será. ¿Mm? No sé, sí que será. Ah, no, es un avatar que tiene más pinta de mago, pero el problema es Parte de que mago. no tengo derechos para hacer esto y digo, pues nada. Que no tengo Bueno, a ver, derechos. hay una varita en medio de mis piernas, pero eso no creo que A ver, Hack Jones, ¿qué diálogo vas a tener? el grande Jack Jones. No, No, de no, Paco ese Jones. pones. Sí, ese lo voy Ese a poner de para Paco todo. Jones. Paco Jones tiene que tener un gran diálogo, entre comillas. Sí. Miau. Lo pondré en plan yo qué sé. No digas nada sobre mi nombre. Algo así, yo qué sé. Claro, como que programan los NPCs y si se te venda, pues aquí todo el mundo pide. ¿Y sabes Pide, para tú qué? pide, tú pide. ¿Para ¿Pero qué? sabes para qué? ¿Para Para que qué? nadie lo juegue. Digo, para que nadie lo juegue, para que nadie los lea. Bueno, a ver. Me acuerdo yo La mayoría puede ser que no. el primer test del servidor tenía por ahí a un tío que no sé, que también tenía un nombre así, Paco Jones o algo así. O Tomás Turbo. No me acuerdo cuál era. Que si hablabas con él te empezaba a decir, estoy todo perdido. Perdido. Dice tú, estoy todo perdido. Ayúdame. Empezaba así. Por Me favor. suena, tío, lo peor que me suena. Sí. Y nadie lo ve, tío. Me da mucha rabia. Yo estuve configurando ahí. Me cago en todo muerto. Qué Y bonito, ¿no? porque hay una etiqueta que es LGBT en este stream. Porque va a haber muchos colores y nada más. El rango de colores LGB. Ah, no, eso era RGB. Bueno, es lo mismo, tiene muchos colores. El RGB viene del verde, el gris, el blue. El LGBT son todos los colores del arco iris. O sea. Hostia, no, Juan, te han puesto los publis de Ikea. Hijos de puta, a mí no me contratan, serán cabrones. Me han dado la Toma. patada más de una vez, es muy hijo de puta. Porque en todos los personajes hay un personaje gay. Tú, el jugador. Y de Jojima. Nada, que han preguntado por qué la etiqueta LGTB y Jun se ha puesto a explicar
el registro de colores de RGB. Claro. Sabéis que 255 en R y 00 significa que el color es rojo. Pues en el LGTB, pues espero que nunca salga ese convenio de colores, porque si no, me voy a tener que cortar los huevos con una sierra. Porque habrá más números. RGB, gamer o gay. ¿De serie? ¿Será posible hacer una programación con los colores de la bandera LGTB? ¿En qué sentido? ¿En... Para hacerlo en plan como... Las luces. Tú cuando estás programando, para indicar el color de algo, puedes indicarlo en modo RGB, ¿vale? Y tienes del 0 a 255, ¿vale? Cuanto más llegues al número 255 sobre R o G o B, más intenso es ese color. Entonces, si tú a R le añades 255, G 0, B 0, significa que el color que va a predominar va a ser rojo. Entonces va a ser todo rojo. Y puedes hacer fusiones de colores ahí. Pero tú imagínate ahora con la bandera de la... Tienes muchas cosas. Gordo bruto tonto. El nuevo significado. Lerdo gordo bruto tonto. No me voy a reír, pero tampoco me voy a quejar. Yo lo siento, me he tenido que reír. Eso es mejor, es un misterio para mí, ¿no? Buah, en Minecraft, es verdad, en Minecraft hay una opción, ¿vale? En el servidor, que no sé si es porque lo hemos instalado, que te pone feliz día nacional para salir del armario, tío. ¿What? Sí, sí. Que es verdad. Pero. ¿What? Ay, Jesús, que me muero por dentro, ayuda a los gases. Uy, espérate. No entiendo nada, no, si lo normal no entiende nada. Los poliamorosos son los comunistas de la relación. Uy, tío. El típico de MDLR, Michelangelo de Otelo, Leonardo Rafael. Me va a poner en modo espadita, me va a poner en modo espadita. Me va a poner en modo espadita. Pues si se necesita medida, porque estoy viendo aquí. Ah, no, este mes no. Este mes no sé por qué no lo has puesto VIP ya. A ver, podría. Espérate, ¿puedo? ¿Puedo? Esa es la pregunta. ¿Tengo espacio para VIP? No lo sé. ¿Tengo espacio para VIP? Clase de boxeo serio. Es nuestra pareja. Voy a tomar mi... Estoy re mamadísimo. Bueno, de las relaciones poliamorosas, que es nuestra la pareja. No, no es tu pareja, es nuestra pareja. Pésima boxeador. O sea, no es que se lo vaya a tomar en serio, es que se llama así, boxeo serio. Es un duelo de concurso de miradas serias. Una vez intenté eso, no me acuerdo cómo terminó. Creo que los dos acabamos partiéndonos el culo casi al mismo tiempo. Tú hazlo pero con un purrete, y ahora es que... ¿Y si van bot en el Dragon Ball FighterZ? ¡Hostia, te imaginas! Sí. Sería muy gracioso. ¡Ah, no jodas, que está! ¡No jodas! ¡Hostia, qué hijo de puta! Algún día, o sea, me quiero pillar algún daño para el meme el Peximan, pero es muy caro, tío. Cabrón, es que no puedo leer tu chat, son unos cabrones. Te he puesto sin quedar en el PC como nombre de Pepsi. ni imaginar ni de hecho, están muchos borrando. Hostia. Pero que voy. Yo te estaba buscando por internet, pero lo que venía siendo de. Para un pasón. Oli Jin. Pues está en F Duel y. Joder. Le pediría nombres. ¿Sabes? En plan, así de piratas. A tu chat, pero es una muy mala idea. A ver, puedo llamar a uno Barba Sucia. Si es un pirata. Vizca, Musca, Mickey Mouse, algo así, me imagino como hechizo. Para. Lo voy a intentar. ¿Me dejas intentarlo? Venga, a ver. Vale. ¿Alguno del chat me puede ofrecer algún nombre? Por favor, si puede ser que no sea ni Paco Jones, Tomás Turbao, el Verga Larga. ¿Qué es? Puedes pasar a ti. El Verga Larga. El bistec.
Ninguno que sea estúpido. Algo medianamente serio, por favor. Uy, uy, uy. Link indebido. Baneo. Esta Pepsi Man, tío. Está a ver, ¿para qué? Para un NPC. Ay, Dios mío. El puto Pepsi Man. El puto Pepsi Man. O sea, Jorge Nita. Vale, vale. Rásame el fierro. Ay, rásame la Ana también. Hostia, que bro, tú. Este está súper bien hecho el puto Pepsi Man en Dragon Ball Fighters, tú. En nuestra comunidad no le puedo pedir nada, nada a nadie. Serio, al menos no. Walfredo, mira, ahí tienes un nombre serio. Hola, Crosser. Alfredo, ¿dónde está? Pirata, para que cada vez que te vea te diga, te voy a matar. Walfredo tiene nombre de borracho. Me gusta. Walfredo tiene nombre. Que vamos a jugar. El principio es Harry Peta, pero estamos haciendo un poco el tonto. Anda, Lisa, el choto. Barba hermosa. Oye, barba hermosa. No, entre todos, Pepe. Ah, vale. Cuando Pepsi Bacon con Kamal se juntaron, resultó un squirt. Y Oli pega a su, que se me fue saludarte. Wilfredo, el que le mete el... Escúchame, ¿yo cómo pongo los nombres ahora mismo que hay en el chat? ¿Sabes que Eros me despide? Y te despide, te corta la picha directamente. O sea, cuando todavía te corta la picha. Me mete para ponerle un pirata en un server que está montando ese hombre para... Un server privado que vamos a jugar a varios. ¿Solo hoy? ¿Solo hoy? Esa es la pregunta. ¿Solo hoy? ¿En serio? O sea, el otro día me puse a hacer chistes con varitas, comparándolas con penes. ¿Te puedo comer la varita? Por favor, Jun, que tenés pareja. Ahí tengo yo pareja. Ah. Joder, porque se apunten. Qué grave. No se puede. Uno con el micro y otro con... Que la mierda te va a ir a con el palo con el micro ahí arriba poniéndolo pegado. Porque se grabe bien el sonido. El bajín. Pero vamos a ver, señores. No, vamos a tomar con pirata. ¿Vosotros estáis imaginando la situación de que el único normal va a ser el capitán, que se llama Jack Bones? A ver, ¿qué tal? Voy a tener un el bajín. O Alfredo. ¿Walfredo? Hola, soy el capitán Walfredo. Analízame el choto. John Scallywag. Mira, te han puesto arriba uno bastante normal. ¿Cómo? O sea, normal, en el sentido de que... Espérate, te lo copio. Gracias, mire, te quiero. Te lo copio aquí. Sí, sí, lo estoy escribiendo. ¿Qué tal? Innecesario. Hostia, me voy a poner el modo de pésimo para leer, no sé, risa de asco, bro. ¿Puedes creer que por culpa del que he escrito Walfredo se me ha ocurrido una idea todo guapa? Es que cualquier nombre encuentra una rima gasosa como un superpoder que tenga. Ay, es muy difícil, ¿no es? Con algunos nombres. Ay. Bueno, vamos a intentar continuar con esta jugada. Espero no quedarme sordo. Es verdad, tengo una transición. Ojo. Lo encontré por ahí, y dice Joink. ¡Ole! Oh, ¡qué bonita! ¡Qué bonita! Y... ¡Qué cuca! ¡Qué cuca! Mira tú, si parece que aquí se mueve el dinero y todo. Igual el nombre se lee, imagino lo que rima. Alfred Freaks Metal. Y tú ves a Armando Bronca seguro. Voy a poner tu chat. Ay. Aquí. Estamos pobres. A ver, tanto como pobres. No, pero. Espérate, yo estoy bien, no me acuerdo ni los controles. Se me ocurrió una idea, pero es que quita la sorpresa. Se me había ocurrido a mí hacer algún directo configurando los NPCs y demás. Pero claro, quitas toda la sorpresa de cuando entran al servidor, leerlo y demás. Y por si alguien quiere hacer esto. Wow, ya lo he visto. Bore, ¿no? ¿El Bore? ¿Por qué Bore? ¿Quién ha hablado de Bore? ¿Qué pasó? La pregunta seria, ¿cómo se escucha Jun con la música de esta cosa? Porque esto me está atormentando los oídos.
Sí, que tengo que hablarlo. Me encanta como lo dice. Sí, sí, yo tengo que hablarlo. Estoy cojonado. Para coño, tengo que poner una meta para mí. Tengo que ser diferente, pero si no, ya es un... Joder, ¿te imaginas? Sería muy gracioso y muy épico de ver. Solamente voy a resumir el sábado porque tengo que hablarlo. No empecéis a hablar a las 4 de la mañana en Uber estar con un colombiano sobre cocaína, porque tus vecinos se enteran. Esa es la ventaja que tengo. Mis vecinos no entienden qué digo. Solo dirán puto españolito que está gritando. José Hugo Santa María, joder. La leyenda del chupachota. Se me ha hecho ya 3 veces de noche y no he hecho nada. La leyenda del chupachota. A ver, que tengo que farmear aquí. Niveloides. Que no lo he hecho por vago, fuera de cámara. ¿Para qué mentí? ¿Verdad? Que aquí una cosa. Coño. Y la poción, loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Flashes! Soy una flash, man. A ver. Voy a tirarle esto. ¿Conoces a la princesa de Guadalupe? Sí. No, no, Guadalupe. ¿Qué haces besando a la lisiada? Y tirándola al suelo a la pobre. Tu desquicia. La de la princesa de Guadalupe. No, esa era la Rosa de Guadalupe, perdón. Esa es otra serie. No, verdad, mentira, mentira, la Rosa, me confundí de serie. Alfred Fixman. Pero ya sabes cuál es la rima de Guadalupe, eh. Le creas un petardo y te escupe. Uy, no, Fede, esto es un musielager. Agua. Musielager, parece como si estuviera hablando de un chiquillo de 2 años que es un influencer. En vez de ser, yo que sé, el Gemelier o el... cualquiera de estas mierdas, el musielager. Tu cutre, tío. Se me va un ojo, tú. ¿Qué? Se le va un ojo pa' chueca al bicho este. ¿No es el logo de Bacardi volando? ¿What? ¿Cómo? ¡Ah! Joder. Creo que otro nombre es Víctor Hugo Santamaría, también conocido con el apodo de Barba Sangrienta. Un amigo mío de tantas pajas eyacula leche en polvo con Nesquik. ¡Hostia, vaya combo, tú! ¡Hostia, vaya combo, chaval! ¡Te imaginas, tío! Ay. Eso es como uno que se puso a hacer una partida de Crusader King y puso un montón de personajes como con ciento y pico años y de repente salta, ¿no? Incluso va a tener un hijo y el tío en plan, ¿cómo va a tener un hijo? Y se queda ahí, solo saldrá polvo. Se hace una paja y solo se escucha el puff del polvito saliendo. Que podías hacer locuras, como que un personaje podía tener 20 hijos y era una señora y el tío en plan, mira, vamos a ver, señora, 20 hijos usted no ha podido tener ni de coña. ¿Que no? Y ella, ¿que no? Mira, que tengo otro. Y tuvo otra, la hija de puta. También se puso a matar a sus otros hijos. Comida. Comida. Mi tío, ahí abajo sale. Sí, tío, sobra. Ah, el Crusader King tiene cosas que dices tú. Mira, que todo esto no. Esto no es viable, ¿eh? Ay, Jesús. Podría ir a lo burro y a por el boss, pero sé que voy a perder. Pues es un poco tontería perder mi tiempo en eso. Espera, ¿cómo están los tontos estos? Estados. Vale, no tienes magia. Y tú tampoco tienes mucha magia. Y creo que no tengo poti. Yep.
Si me como un garrón de la gran flauta. Joder, el parpadeo, me cago en Dios con el emulador. Emulador que va como el culo. Tenga engancho la Game Boy, me pongo a jugarla con la Game Boy original. Es que la mía, yo la jodí, la mía. Yo la tengo, pero... Tendré que usar 80 conversores para poder hacer esa tontería. Y ni siquiera seguro 100% que pudiera conseguir sacar una imagen. ¿Sabes cómo están esos gonfla? A ver cómo es. Pues muy brillante. Escucha, la zona de spawn está guapísima, ¿eh? Lo estoy mirando. Por una zona tienes un bioma. Se parte en cuatro biomas. O sea, básicamente hemos cuadrado que esté en mitad de cuatro biomas. ¡Ole! Así que para los norteños. No, no, que norteños es otra cosa. No, no. Te le llegamos de pete, coño. Qué ganas de salir con mi prima. Oh, mierda. Azucena. Minecraft, cada vez me sorprendes. Joder. Azucencisca. Azucencisca. Que de abajo, seguro. Azucencisca. Imagínate llamarte así, me cago en la puta. Es que un NPC que me ha salido con el nombre de Azucencisca. Dimas. Oli, Rafael. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal estás, guapetón? Guapo. Tengo miedo. ¡Mierda! O sea, me han imbuido miedo a estos hombres. Vale. Ya no soy el que era antes. Ah, bien aquí con Juncito que está de fondo haciendo sus cosibiles. Sufriendo porque no tengo magia y así que voy a tener que pelear hasta que suba de nivel. Me encanta tú haciendo sus cosibiles y yo, paja. Hombre, a ver, Si estás con una bala de baja, esto es cosa tuya. Ojalá. También empieza a sonar de fondo. Plas, 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 plas. No informes, no, coño. No te informes más de esa cosa, ya estás informado. Tú, Harry, tú recuerdas que tienes que seguir los olores. No. Es mal. Tú sí, lo hagas. Y todo irá bien. Esto es muy incómodo, todo el mundo me mira. He puesto que todos te miren cuando te acercas a ellos para hablar, para que no, en plan, no parezca que te están ignorando. Y si te pones en el centro del barco, todos se te quedan mirando. ¿Te imaginas? Eres tan secundario que hasta ni los NPC ni se molesta mirarte a la cara cuando te hablan. Se giran para no verte. Espérate. Yo... Hijo de puta, me han envenenado. Oh no, me has vuelto jugador del LOL. Perdón, perdón, perdón. Oye, se me acompaña de clase y demás. Y me dice, me acompañas que me tengo que pillar unas tarjetas. Y yo, vale, ¿y yo de qué? Y me dice, de Valorant. Hemos perdido. No sé. Pero yo sé que me dice, tengo que pasar por el cajero, tengo que sacar 50 euros, yo. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Espero que no ¿50 pavos? Sí, espero que no se atopa eso. Joder, me jodería gastarme 50 euros. Bueno, no hables. No hables porque lo has hecho y tú y yo no sabemos. Yo no, nunca me he gastado tanto dinero en un juego free to play. Oli, Borja. Ya, yo sí. No, yo no, nunca. Yo he llegado. ¿Free to play? Creo que no he pagado nada, nunca. Yo he llegado a los 300. Joder. Free to play no, pero que tenían cositas así. Ah, coño, vale. En un free to play no, nunca. En un free to play no, pero en. Pero en otras cosas sí, pero yo estoy hablando de free to play. ¡Ah! ¡Que me caigo! Es que no sé, estoy hablando de un juego que se supone que. ¡Holy Jesus!
No me sorprende. Estoy imaginando mi vecino abajo con la vieja perra del techo diciendo, a ver cuál es coño malo esto. Porque digamos que el chateaca no es muy santo, que digamos, si nos fuéramos a confesar terminaríamos en el papado XDDB. Si terminamos que confesar, tendría que confesarle al cura que la primera vez que me escudé. Ah, no, verdad. No, verdad, no puedo. El pobre se murió. Pero bueno, si el pobre hombre se. Sí, no, a ver, se murió el pobrecillo de. Creo que le dio un ataque al corazón o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, básicamente, si me pongo a confesar a un cura, en plan, mira, ¿te acuerdas de esa supuesta primera vez que tiene uno que confesarse? Sí, vale. Sude tres mierdas tras el rezo. ¿De verdad alguien ha rezado en esa cosa? Yo me puse a mover la boca disimuladamente mientras pensaba en mis mierdas, pensando, diciendo, bueno, tú piensa, tú calcula un ratito y al rato ya por culo. Lo... Yo por aquel entonces seguía a Anton Lofer, ¿vale? Y cuando a mí me decía, reza tres Ave Marías, y se escuchaba todos los de Ave María Purísima, no sé qué, no sé cuál. Yo estaba, la vida es una tómbola, la vida es una tómbola, A mí me encantaba que me soltaban, tienes que aprenderte el credo, el no sé cuánto, no sé qué. Y yo, mirando el librito, pensando, hostia, vaya tocho tú. Sí, sí, y me tengo sí, que leer toda esta mierda. Escucha, yo todavía me acuerdo, ¿eh? Yo creo en Dios Padre, todo eso, que habla del cielo y de la tierra, y creo en su hijo. Ya no me acuerdo más. ¿Tú te recuerdas esta zona? ¿Te traes recuerdos de este sitio? Yo tengo recuerdos muy buenos, Twitch, ¿no? A Twitch no le hizo gracia. Puedo decir que por lo menos porque puedo todavía tener la cosa de sí, me han borrado un tweet, un clip. No todo el mundo puede decir eso. De ser tan polémico de que te hayan borrado un clip por puto bestia. Ni ganas, no aguanta. Hala, vaya gollón, me ha metido. Vale, creo que puedo sin necesitar el nivel 2 de esta cosa. Lo que tengo que tener cuidado porque como me maten a Ron, que es el tanque, me voy a la puta. ¿Estás bien? ¿Y? Hostia, ¿sabes lo que habría que hacer un día de estos por el meme? Pero esto tiene que ser ya en privado. No, me da miedo. Sí, has dicho en privado. Hostia. Baja con el fuck. ¿Qué? Hicimos una y salió mal. ¿Te acuerdas cuando le pegaste el de una cosa al en el ojo que tuvimos que enviar al hospital? Me ha hecho en la cara. Mr. Miri Shered, X50. Hola gato, espero que tengas un día bonito. Solo quisiera tu consejo. Es que mi novio tiene el mismo nombre que mi hermano. Me encanta porque mi hijo tiene. Tenemos sexo grito. Estás diciendo que puta mierda te ha dicho. Entonces, los 5 segundos, 10 segundos son muy tensos. Yo como consejo, cerraría los ojos y diría, no pienses en nada. No, que me matan a Harry de nuevo. Harringi, gilipollas, déjate de paralizarte, coño. Esto no me has dicho que hay que hacer en privado. Espérate, mierda, te tenso. No, que me matan a Harry. Me cago en su puta madre. Por favor, no me haga daño, caballero. Joder. ¡Ah! ¿Te sigue algún niño? Pequeño. ¿Y? No, bueno, pequeño no creo. Bueno, no debería. Pero qué buen consejo. Ja, los Reyes Magos son el ratoncito Pérez. Los Reyes Magos son el ratoncito Pérez. ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, sí, una vez vi una tontería que me hizo bastante gracia porque podría ser muy meme, que es el de ¿verdad o Drago? Harry Potter. No. Yo básicamente haz una pregunta y si no, pues. Si no quieres responder, pues. Chupito que va. Me emborracho. Mis vecinos están pensando lo mismo que hago todos con narcotraficantes colombianos. No sé si bien el grado de.
Por eso decía de eso, eso tiene que ser ya en privado porque se nos puede ir muy fuerte la flapa. Es que se me olvidó, es que se me olvidó cerrar la ventana, creo que más insonoriza. Y justo estoy al patio que hace todo eco, o sea. Y es que sé las burradas que he dicho. Y tengo una vergüenza en el cuerpo. No, por eso decía que eso teníamos que hacerlo en privado, pues. Vete a saber qué animalada se nos ocurre. No, no, sí. Joder, no tengo. Ma, yo no vuelvo a repetirlo de un stream medio borracho perdido. ¿Quieres chorizo portuano? Sí. Aquí te pedían uno. ¿Quién clase de chorizo? Sí, bestia. Hostia, que te hago uno de daño. Me cago en mierda. Sin que me dé un chorizo, ¿no? Yo solo te he encantado, pero una copita. Hola, ¿qué tal? Un buenas tardes. Yo qué sé. Tengo algún combo. Sí, le viene con combo. Le viene el chorizo portuano y. Ah, por culo. No tengo ganas de seguir parmeando, por favor. Parmeame. Dios. La epilepsia, loco. Espero que no te hagas en el crítico. Yo la espero también, tú, pues. No voy a utilizar más esa magia, realmente, pero. Espero que no haya pasado nada. Hostia, soy gilipollas, me van a matar a Harry. ¡Oh! ¡Me lo he pasado! Tienes que pensar una cosa. Si tienes un epiléptico, ya no. No te va a poder decir nada ya. A ver, Harry. ¡Ay! Vale, tenemos el piso nivel 2. Tiene una característica distinta de este juego del primero. El que los hechizos subían de nivel. Bueno, lo tenía el primero. Sí, lo tenía el primero, pero en este está más organizado los hechizos. Por otro lado, una puñetera lista entera. Era más feo visualmente, no vamos a mentir. Es verdad, tú, el viernes yo hago 2 años en esta cosa. El viernes hago 2 años aquí. Cumpleaños. Iba siendo hora que superas el año de edad mental. Joder. Aquí está, pensé que nunca lo encontraríamos. Qué alivio verlo. Es muy malo para el negocio. Los clientes desaparezcan sin dejar rastro. Estamos cerca de las cámaras, por lo menos. Claro que sí. No lo notas por el reloj, gilipollas. Se pueden hacer bloques de setas. Oh, Puki, estás viejo. A ver, es que de Puki solo tengo uno, literalmente. Y el otro se va a ir de Game Pass. Que es el Layer of Fear, pero no sé si es muy de miedo o es bastante pedorro. Sé que el primero está bien, pero no sé cuánto de miedo da. Es de miedo, vale. Es que no sé cuánto miedo da, o sea. Vale, me sirve. Bueno, ya se verá qué pasa, pues. ¿Cómo va la cosa? La cámara del señor Winty está a su izquierda, bajando por el pasillo. Lo entramos y encontramos un señor de fondo ahí haciendo. Machacándose muy fuerte. Digo, ¿qué cosa pregunta Firo? Ah, perfecto. En la cámara de Ron, te imaginas, se ve un tío bastante muy fuerte escuchándose un. Mirando muy fijamente a los niños y los niños cerrando la puerta. Debe ser esta probar la llave. Se parte la llave en la cerradura. La parte de pecho colorado. ¡Sí, la encontré! ¡Vamos, Harry! ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Wow! Esto es precioso. Joder, Harry, qué hijo de puta. Valiente hijo de puta. 75, bueno, pues ya son para mí. Bueno, con esto bastará. Ahora busca tu cámara, Harry. Bueno. A ver. Encuentro un cromo. Hemos llegado, Ron. No tienes por qué entrar si no quieres. Creo que entraré contigo. No creo que me apetezca quedarme aquí fuera solo.
A lo mejor ese señor de mi cámara sale para afuera y me busca. Vale, está bien. Mira qué asco de niño, que está todo podrido, tío. Careja, requiere entre una fortuna. Sí, tu amigo el hijo de puta te podría darte algún par de perras o lo que sea para ayudar a tu familia, pero suba tres cojones. Pero ya no es mía, sí es tuya, Harry. Quiero decir, es mía, pero era de mi madre y mi padre. Solo puedo llevarme un poco para el colegio. Bueno, a ver. Que no te dé vergüenza el dinero que tienes, Harry. Somos amigos y eso es lo único que importa. Yo también lo pienso. ¿Tú qué opinas de eso, Jun? ¿Qué? Nada. Estoy programando. Nada, nada, tranquilo. Y ahora salgamos de aquí para comprar. ¿O qué? ¿Qué pensé? No, ahora me dices. Me quedo con la entienda, hijo puta. Ok, te soltó en plan de no, que. Como del dinero, no sé qué, y está tratando. No, da igual que tengas el dinero que tienes. Somos amigos, es lo que importa. No, tío, no soy tu amigo porque tengas un Ferrari, soy tu amigo porque te quiero. Bueno, Grijo se ha ido. Supongo que tendremos que acompañarnos solos para salir de aquí. Hostia, qué susto a la puerta. Te va a meter shaders a esta mierda. ¿Hola? Oh, Dios mío, ha muerto. ¿Me ha apoderado del canal de gatos? Sí, ahora sois míos. Sí. De puta madre. Sí, mire, ven, mire, ven. Que te enseña el Paco Jones, ven. No, por favor, que ya he dado una imagen de drogadista a mis vecinos. No quiero dar una imagen de... Es que es lo que pasa cuando estás haciendo bromas en VR chat. Es que, claro, tú entiendes el contexto, pero tus vecinos no. Tus vecinos aún te están escuchando de que... Oh, sí, coca, no sé qué. Ven tú ahora si tienes huevos. ¿Que si tengo huevos? Pero ¿cuánto la vendes? Me encanta tu escopeta. ¿La puedo poner en la cerca? ¿Sabes? Te puedo doblar la escopeta. Te meto el dedo en el agujero y hacia arriba. Te imaginas, te puedo doblar la escopeta y cuando va a disparar suena de... Te pones detrás haciendo pium pium. Apunta la escopeta, le pongo un tapón de corcho. Vamos. Digo, me follo el sistema. Ay, Dios. Oye, gato, no te hagas el sueco. Joder. Mira cómo suelta y tira la flor. Pam, 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 pam. El timing, loco, lo he parado justo a tiempo. Muere, murciélago. Uy, casi. Ve, tú, Batman, muere. Hala, sin padre. Gato, no te hagas el sueco. Vale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tío, me estoy quedando medio tieso, tú, increíble. Y eso que he dormido y bien. No entiendo mi cuerpo. Me quedo tieso. Medio tieso en el sentido de que poco a poco voy Nintendo, notando un... Nintendo iba a decir, Dios mío. Notando pesadez en el cuerpo. Ay, Dios mío, que me he encontrado ahí, baja haciendo scripting. No, no, no. Iba, no. Iba y viene. Y por lo menos se entretiene.
Iba esa persona que no sabes cómo va a reaccionar contigo. Exacto. Y al mismo tiempo te da miedo porque dices tú, vale, pueden pasar dos cosas. Exacto. Una buena y una mala. Ambas. No quieres que pase la mala. De verdad que no quieres. Esa es la única persona que he tenido miedo, de verdad. La única persona que nos ha tenido a varios corriendo como majaderos, gritando porque viene. Y no es broma. Y no es broma. Cuatro personas adultas corriendo y gritando porque viene. No, es que no es nada de broma. Pasa por depositar confianza en Gringo. Venga a visitarlo. Es que pasa por aquí. Gracias, Grifo. ¿Sabes? Creo que un cajero no estaría más bien en este sitio. ¿Un cajero? Que te va a tirar, te va a escupir las monedas a la cara. Ahí en plan. Todo el ojo ahí, la moneda. A ver, Harry, explora el callejón de Amon, vale. Tenemos que comprar algo y no sé qué es. Aparte de los libros. My mother told me. Estoy por ir con llamada con Eros para trabajar, porque tengo que hacer unas cosas y estoy escribiendo. ¿Qué no sé qué estoy hablando? Ah, si quieres, por mí. Lo siento mucho, pero esto no lo abandonas. ¿Como el desodorante? Mierda. Ah. ¿Qué pasó? Ah, no sé qué hemos dejado ya. Ah, estaba mirando. Ya. Hola, la libra segundo cuesta 50 shekels. Muy bien, ¿y las otras dos monedas para qué coño me sirven? ¿Comprar ahora? Sí. Me voy. Aquí. Luego. Besitos en el ano, para ti. Oh, Dios mío, qué gustazo. Confío de la mente de la gente de disco que se mueven a hablar. Ah, sí, sí. El disco reactive. Ah, sí, sí, sí. Ori. ¿Sabes cuándo te hablo? Bueno, no. De ti no, pero tendría que buscar. O sea, se puede buscar. Se puede hacer literalmente custom. Lo puedes modificar tanto como de perfil como si quieres poner una custom. Por disco reactive. Yes. Gracias por su visita, señor Pote. Harry Popote. Siempre me gusta la sección recetaria de cocina. Señora, por favor. Sujetalibros, nunca he encantado un sujetalibro. Será el siguiente. Ay, por Dios. Este hombre está fatal. Hola, buena. Tenía que ir un poco por meme, pues no me acuerdo de dónde ir. Hola otra vez, Harry. Hola, Hadrick. ¿Para qué has venido hoy? El mismísimo tío Loge ha venido a firmar su nuevo libro, El Encantador. Es como un redundante que él se suele llamar el cantador y el de los Lohara. Los ha escrito a medida de los libros que tenemos en la lista este año. ¿Por qué será? Porque los habrá escrito él. Mira, ahí está. El Gil de los Lohara. O no, el Gil Lorito. Ay, Dios santo. Esa cara, tío. Todo pixelada. Harry Potter por fin produce nuestro histórico encuentro. Y qué mejor momento para anunciar que ha aceptado nuestro... que ha aceptado el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. ¿O no? Pareció un poco extraño, ¿no? ¿Histórico? Bah. Se creerá que Potter que ha hecho algo digno de recordar. Déjalo en paz, Draco. Parece que Potter se ha buscado una novieta. No, yo no, esto no. Era uno bueno. Harry, ¿por qué estás nervioso? A Harry le gusta allí, ni a Harry le gusta allí. Empieza de repente como los niños pequeños. Oh, uy, fuck. ¡No!
Creo que mi padre está llamando. Iré a ver qué quiere. ¡Yum! ¿Te sorprende ver a Harry con alguien tan famoso como Diego Lohar, Malfoy? Dios, la cara de Ron de... echando mierda ahí con la mirada. No tanto como verte en una tienda, Weasley. Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para poder pagar tus libros. ¡Te voy a...! No entres en su juego, Ron. No merece la pena. Y se lleva el parche. Bueno, será mejor que me ponga en camino. Nos vemos de nuevo, Harry. Ok. Vaya, vaya, vaya. Arthur Weasley. Hola, Lucius. ¿Te pagan horas extras en el ministerio? Espero que al menos te compenses ser la deshonra de la hechicería. Tenemos cosas diferentes por deshonra, Lucius. Pues yo no lo llamaré, yo lo llamaré así, a juzgar por los libros maltrechos que estás comprando. Sé que te da igual rebajarte, pero ¿tus hijos? Te lo advierto, Malfoy. ¡Arthur, no! Está bien, de acuerdo. No me dejaré provocar más, Lucio. Esto no pasa, de verdad. Realmente se pegan de tortazo. Ya no se falta. ¡Plonk! ¡Pambo traco! Y le meto una colleja al niño porque empieza a caminar. ¡Me pesa más el caldero! Se te están cansando los brazos. El expreso de juego saldrá pronto, porque no vais a echar un vistazo sobre el cajón de agua. Harry, luego volvés aquí cuando estés listo para marcharte. Vale, voy a comprarme ropa. Al tonto este. ¿Qué? A ver aquí. ¿Qué es lo que tenía? Tengo capa y gorro. Capa. Tengo un gorro. 200. No, mentira, mejor 300. Uy, fuck. Y otro de estos para Armión. A ver. Nada. Aquí está. ¿Cuánto sube esto? Más una defensa, bueno. Bastante puta mierda, pero... peor es no tener nada. Básicamente te cura gratis sin comer de nada. Ole. Pues nos vamos de aquí. El expreso de juego va a salir pronto, Harry. Si estás listo, dice el señor Weasley. Ah. Con Harry ya estamos todos. Nos vamos a la estación de King Cross. Ahí está música, tío. Me trae recuerdos de cuando pequeño. Ah, me llega una notificación de algo que me da bastante igual. Pues sigue diciendo que podríamos haber volado hasta aquí. Puse el señalador de visibilidad en el coche para este tipo de situaciones. Ahora date prisa, tenemos que pasar por la entrada oculta hasta el andén 9¾ del expreso de Hogwarts. Veremos que Percy y los gemelos ya han pasado antes. Tú primero, Ginny, vamos justo después. Ahí está. De prisa, chicos, el tren saldrá, estaremos esperando en el andén para despediros. Sabes que pasemos juntos, nos quedan un par de minutos. Y Chana corre como loco y se estampa contra la pared. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos atravesarla? ¡Han sido a la entrada! ¡Vamos a perder el tren! ¿Qué va a jugar? ¿Qué vamos a hacer? Harry, ¿por qué estás sonriendo? La entrada del 9¾ está cerrada. Acabo de ver la criatura más rara del mundo, oculta entre las sombras. Parecía mitad bebé y mitad murciélago. Espantoso. Ajá. Hola, ¿tienes hora? Ah, no, no llevas reloj. Bueno, entonces nada. Perdón, las patatas que me acabo de comer me han sentado fatal. Joder, qué asco de tío. No me entretengas, chaval, perder el tren. Mete el Nintendo Game Boy, verás que viaje más divertido. La buena propaganda ahí de la Game Boy.
Para que te compres el Harry Potter. ¡Ay, el Foro Anglia! ¡Harry, el coche! ¡Podemos volar el coche hasta Hogwarts! ¡Tenemos que decir que el tren mis padres no lo necesitan! Eso lo supones tú, Ron. Puedes usar los polvos flu para llegar a casa. Eso lo tratan tú, por supuesto. Vamos, Harry, sube. El tren se ha ido a marchar ya. Supongo que no nos queda otra lección. O sea, Ron, que le den por culo a los padres. O sea, que se maten ellos a venir, a volver para atrás. Como lo, o sea, supongo que Harry Potter habrá, acabará agradeciéndolo a Dobby. No. Vale, la. Vale, sí, hay que volar. Ajá. Lo bueno del minijuego que creo que si tal, a lo mejor voy más rápido, no sé. A ver, si me mete a mala velocidad, tanto menos en el minijuego, mejor. Pero si no, pues. F. ¡Ah! Que los puntos no sirven para nada, pero. O sea, al final son esos, son puntos. Muy innecesarios. Fuck. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde se puede ir a ver? Hay chips en mi nena. ¡Yet! ¡Ig! Ahí está. ¡Ay! Ah, coño. Dios mío, pero ¿cuánto queda? Dije que estamos llegando ya. Ah, menos mal. ¿Estás bien, Ron? Mira, mi varita está rota. Lo arreglamos, ahora tenemos que salir de este árbol. Verdad, en este juego está muy muy bien hecho lo de la varita rota. Porque literalmente a Ron le pueden devolver los hechizos. A ver si le sube la maldita rata de nivel. Me vendría bien. ¡Pum! Ahí ya tomo por saco la rana. La siguiente, pan. Vermillos. Otro vermillos. Te hace 10, vale. No, perfecto, se me hace daño, perfecto. Sion. Uy. Yo voy a otro de eso sin querer. A ver, pam pam pam. Me pica la mano. Ahí está. Otro menos.
Vale, sí, contadlo. Escucho por el loco la pantalla, tío. Me voy a meter un tortazo. Uf. La está buena, ¿eh? Y no le quito tanto, tío. Sí, mete fuerte, cabrón. Ronald no va a aguantar mucho si le mete mucho a esos golpes. Buf, y Harry menos. No, que en este juego, mientras uno de los niños siga vivo, no pasa nada. Ahí está, la primera, ole. Bien. Muñeca, no jodas, te la jodí. O te refieres al muñeco ahí en plan, ah, mi muñeca. Menos mal que he salido de aquí. De todos los árboles contra los que nos podríamos haber estrellado, tuvimos que parar contra uno que nos devuelve el golpe. ¡Mira! ¡Allá va el coche! ¡Ah, toma por culo! ¡Coche, vuelve coche! ¡Oh no, mi padre me mata! Ya lo buscaremos luego, tenemos que subir al colegio. Imagino. Muñeca de la mano. Sí, sí, sí. En esa justo pensé. Ah, no jodas, te la has jodido. Uf. La fiesta ya ha comenzado, la que te va a dar esta. Todo el mundo estará en el gran comedor, pero tenemos que ir con cuidado. Vale, no creemos que nos pille Filch, el celador, ni su gata, la señora Norris. Pero sería que nos despida Snape, es el profe más desagradable de Hogwarts. Uy. Tal vez debería llamarle profesor Snape. ¡Oh, no! Y Ron lo dice súper contento. ¿Podemos explicárselo? Así que el tren no es un medio de transporte digno para famosos Harry Potter. Fue la barrera de atracción en la que... ¡Silencio! ¿Qué me decís del titular de profesor Vesper Pino? Tengo pruebas el viernes. Mola. Desconcentrados por un coche volador. Fuimos nosotros, pero no había otra forma de... ¡Silencio! ¿Y qué me decís de los estragos causados al salse boxeador de los terrenos del colegio? Fue un accidente, nos... ¡Silencio! Si quieres que se calle en Cheverú, deberías dejar de hacerle preguntas. Si no conseguiste subir al tren, ¿por qué no enviaste una lechuza con un mensaje? No pensé que... Este es un asunto muy serio. Me temo que tendremos que avisar a nuestros padres. ¡Ja! 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 ¡Perdón! ¡Ah! ¡Los tíos están muertos! ¡Ja! 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 Les enviaré una postal por... ¡Oh! ¿Qué mierda es eso? Eso no popó. ¿Te imaginas? Hostia, me acabo de guardar en plan de si te sigues riendo, avisar a tus padres, el huérfano. Jajaja, partido su culo. Y si vuelve a pasar algo así, por decirlo, siento mucho, me veré obligado a expulsarlos del colegio. Tienes suerte de que no dependa de mí la decisión, Potter. Eso, hazle bullying al niño. Mientras tanto, lo tenés castigado, luego te diría que consiste el castigo. Ahora id a los dormitorios de Griffin inmediatamente. Hemos hecho algunas reformas en Hogwarts en otras ocasiones, así que puede que os resulte difícil manejaros por aquí, pero yo veo que... Sabéis manejar bien la varita. Pensé que era lejos. ¡Oli! Hemos puesto un mapa en el reino principal por cada planta para que os orientéis. Os pido que lo miréis bien. Para moveros por ahí. Y no meteros en... algún lugar que no deberíais. ¡Como mi cuarto! Buenas noches. Será mejor que veamos al dormitorio de Griffin antes de que nos metamos más en lío. Y entran en el cuarto y hay una macroorgía. Pero ¿esto qué pasa pasando? Ay Dios, creo que son los cascos que se me están apagando. What? No vi esto. Creo que los cascos mueren. Ay. No te quiero abrir. Esta cosa no le apetece abrirse en un segundo para mirar, pero por si acaso. Ahora.
El... Coño, ha subido el volumen, tú. Solo con llave. ¡Fuck! No puedo usar mis pasajes secretos. Señor, usted tenía que contar las piernas, ¿verdad? Toma, le robó dos cromos. Le metí una mano en el paquete y le robó un cromo. Perfecto. Creo que esta bicha en el objeto tenía algo. No. ¿En la cara de este? En la cara, sí. Tengo los Legos de Harry Potter. Harry Potter, como lo llamo yo, tío. Algunos yo me los pasaré. Ah, sí, subiendo. Ya otro día haré... Bueno, un cromo entre las faldas, perfecto. Ya haré lo de la misión del cromo este de... Que manda un cromo defectuoso. Aunque creo que lo voy a tener que dejar, porque me estoy empezando a quedar dormido. O sea... Tío, que me estoy notando muy cansado. Así que no sé si aguantaré yo mucho hoy. No sé por qué estoy tan reventado. De nuevo, un Gryffindor, por fin. Hola Harry, hola Ron. Me alegro de volver a veros. Nos alegramos de estar aquí de nuevo. ¿Podemos pasar, por favor? Ni soñarlo, sin el santo y seña, queridos. Pero es que no sabemos el santo y seña. Si probamos la sala, a lo mejor funciona. ¿Tenedor de pudding? ¿Seda de mantequilla? ¿Canto de P? También deberías probar infracción de tráfico. Maldita sabionda. ¡El envión! Así que te has enterado. Alguien dijo que habían echado por alrededor estrellar un coche volador. Es verdad, pero no nos han expulsado. ¿No dices santo y seña, por favor? Estamos agotados. ¡Somos mujo! Te suena de fondo, salmorejo. Y abre la puerta. Vaya día, miré a la cama antes de que me quede dormido de pie. Tengo que dormir a pierna suelta para empezar con un buen pie a las clases de mañana. Buenas noches, Harry. ¿Qué duermas bien, Harry? Creo que me saltó un texto sin querer. ¡Dale, Pedrosa! Vamos a subir arriba. A robarle a los niños estos de los cofres. Muy bien, ¿eh? Hola Harry, tu copa está justo al final de la habitación. Vale. ¿Tú quién eres? Necesito dormir un poco, Harry, hasta mañana. Tu copa está de ahí, buenas noches, joder. ¿En serio tengo que darle aquí? Es que está difícil, puedes con una nueva comprensión. Vete despertando de Harry, las clases de biología empezarán pronto. Nos vemos fuera del invernadero. Creo que voy a aprovechar ya, va. Con perdón, aunque se haya sido muy muy corto. Es que mi cuerpo me pide descanso, no sé por qué. Estoy muy hecho polvo. Y mira que dormí bien. Pero noto como pesadez en el cuerpo, tío. No sé por qué. No me gusta, no me mentí. Es algo que me pone nerviosete. ¿Habrá alguien jugando otra cosa? Oli Chienso, sí, sí. Estoy agotado, tú. Y no es broma, o sea, no te... No es merme, estoy muy agotado. No sé por qué. La pacha. Ah, no, que estoy bastante cansado. Voy a aprovechar para cortar, que me jode porque no he hecho casi nada. Ha sido una horita muy corta. Pero es que estoy muy hecho polvo, tío. Me está pesando todo el cuerpo y me estoy quedando dormido. Y quiero ver si, yo qué sé, me tumbo un rato, me despejo.
What? Ah, vale, un correo de... Ah, tranqui. Es que me estoy... Estoy todo reventado, no sé. Me tomaré un té o algo para espabilarme, tío. Que son las 7 de la tarde, que tampoco es tan tarde. Muy fuerte, sí. No me gusta el café. No me hace efecto. No, broma, no me hace efecto. Me deja igual de dormir. Me deja dormido. Le falta chuna chuna y pum 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 pum. Ay, Dios, qué tonto soy. Pero eso, muchas gracias. Perdón por cortar tan pronto, pero es que estoy que no puedo. A ver si el viernes tengo fuerzas para tantas horas. Porque la idea es hacer un directo largo por los 2 años. No me voy a volver a hacer click. ¿Dónde es que se escucha en feta con tanta sed? Pero eso, no vemos, Copetón, muchas gracias por estar aquí. Perdón por cortar antes. Manden muchos saludos al señor Ladrillos y Juego. Ni chunda chunda. Mira, realmente te podría... Puedo buscar el clip con el y buscar un chunda chunda. Eso, nos vemos, guapetones. Y de paso, mira qué transición más guapa. ¡Pam! Calidad, mi niño. Calidad. Adiós, guapo.